En el corazón de la Mesopotamia argentina se extienden los esteros del Iberá, uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica. Los esteros forman una compleja red de lagunas, canales y bañados, con tierras altas cubiertas con bosques y pastizales. El agua de los esteros proviene de las lluvias, que acumulan unos 1.500 milímetros al año. El 70% del área está ocupada por zonas inundadas. Estos ambientes son el hogar de especies que ya han desaparecido o son muy raras en otras regiones de la Argentina. El ciervo de los pantanos es el mamífero de mayor tamaño del Iberá. Los carpinchos viven en los bordes de lagunas y arroyos. Ellos forman grupos familiares que pueden tener decenas de individuos. Los yacarés son los reptiles más abundantes en los ambientes acuáticos. Las tierras altas del Iberá bordean los esteros o forman lomadas que se introducen en el humedal. Están cubiertas por bosques, sabanas y pastizales en los que vive una fauna abundante y singular. El venado de las pampas está siendo protegido desde hace casi una década. En el interior del Iberá se creó una nueva población con el objetivo de fortalecer a la especie y contribuir a su conservación. Los bosques y pastizales protegen varias especies amenazadas, como el cardenal amarillo, el yetapá de collar y el tordo amarillo. El Iberá es uno de los sitios con la biodiversidad mejor conservada de toda la Argentina. Actualmente es uno de los destinos más importantes para turistas de todo el mundo que buscan tener un contacto directo con la naturaleza y su fauna silvestre.